¿Listo? Muy bien. Muy buenos días a todas y a todos las personas que nos acompañan el día de hoy, ya sea en este auditorio Jaime Torres Bodet y en la transmisión en línea directamente en el canal de YouTube de TVINA. El día de hoy es nuestra segunda sesión del homenaje a Marshall Salins, ecos de su vida y obra. Y pues vamos a dar continuidad justamente a la mesa que tenemos preparada para el día de hoy. Tenemos un pequeño cambio en el programa. Inicialmente contaríamos con la presencia del doctor Jesús Jáuregui, que se incorpora en un rato más. Empezaremos con Blanca Cárdenas, que ya está con nosotros en la mesa. Tendremos después a Jesús, seguramente, un pequeño receso. Cerraremos con la ponencia del doctor Federico Navarrete. Pero, pues, antes de iniciar, vamos a ver una pequeña cápsula que tenemos preparada para todos ustedes. Nuevamente, bienvenidos. El día de hoy hay muchos amigos y amigas presentes. Eso siempre es reconfortante. Y, bueno, pues, que sea una muy, muy buena jornada. Gracias a todos y a todas. What defines anthropology is that its object is symbolically constituted. When my teacher, Leslie White, used to always say, an ape can't understand the difference between holy water and distilled water. Only human beings could understand that. Because the water is essentially chemically the same. But the meaning is totally different. We traffic in meanings. And I'll tell you something else about that. We have a great deal of advantage over even physics when it comes to understanding our object. A physicist, if he wanted to understand the nature of this, you know, table, would have to start deconstructing it to talk about, you know, the molecules and the spaces between the molecules becomes something, every step you take in physics is distant from human experience, till you come to quantum mechanics where a thing has to be in two different places at the same time, which is, of course, beyond anything that we could comprehend. But on the other hand, if you take cultural difference, like, say something I study, Fijian cannibalism. So in 1929, this chief had a great big canoe built on the old style by a carpenter who was a craftsman by lineage. In the old days, it was a great reward. This is a sacred canoe. There was a great compensation paid to the carpenter. And the chief said, giving various gifts, he said, I'm sorry that we can't really give what we should. He said, I should give you a cooked man or a raw woman, but I can't because Christianity has spoiled our feasts. Now, an anthropologist who would come across that text would wonder, what is the equivalence, for example, between a cooked man and a raw woman? Well, a cooked man is obviously a cannibal victim who's been cooked and is going to be eaten after having been dedicated to the gods, and who,
by means of which dedication, the people who dedicate the enemy victim will prosper, will have more children, their crops will be good, and so on. A raw woman is obviously a virgin daughter who, when given to in betrothal to a man, will produce children and so on. So a cooked man and a raw woman have the same finality. They produce the same things in different ways. And consequently, they're equivalent. Now, I see a lot of people in this room nodding. You begin to understand that. It's logical. But logic is something that goes on inside you. What has happened? What has happened is that a custom which is obviously foreign and even repulsive, like cannibalism, the more you talk about and understand its relation to the society, the more it becomes part of your understanding and something familiar to you, to the extent that you reproduce in your own mind the way this is constructed. What we have in anthropology is this tremendous advantage of being able to reproduce in our own minds, because we are of the same quality as the people and the objects that they produce, that we can produce those objects mentally just as they do and must before they're even produced in reality, as Marx told us. So that we can reproduce in our own mind as anthropologists the way this thing is constructed, because it's meaningfully constructed. And so we have an ability to know our object in a much more fundamental and powerful way than physicists can know their object, which forever must remain foreign to them. So we make nothing foreign is human to us, to them, and nothing foreign is not human to us. It has to be human. What we do when we analyze culture, since it is meaningfully constructed, we analyze the meaning, we appropriate the meaning. That's something going on inside ourselves. Logic is something going on in your mind. So you've reproduced in your mind the way it's constructed. Voila, I mean, you've got a power that no physicist could have and which they could envy for the rest of their existence with it, but they don't understand. Bueno, pues hasta aquí la cápsula que nos presentan, la tercera cápsula sobre la entrevista a Marshall Salins en un lejano ya 2014. Pues vamos a iniciar nuestra mesa el día de hoy con la participación de Blanca Cárdenas Carrión, licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y candidata a doctora en Filosofía de la Ciencia en el campo de Comunicación de la Ciencia por la UNAM. Su tesis de maestría titulada Museos Etnográficos, Contribuciones para una Definición Contemporánea, obtuvo mención honorífica en los premios INAH en su edición 2017. Cuenta con estudios en didáctica, enseñanza, curaduría y museología. En el 2016 fue certificada en Trieste, Italia, para el desarrollo de museos y centros de ciencia. Del 2012 es docente a nivel bachillerato y en la ENA, donde actualmente se desempeña como jefa de carrera de la licenciatura en etnología. Sus líneas principales de investigación se relacionan con la historia de la antropología, museología crítica, antropología y arte, museos etnográficos y de arqueología. Colaboró del 2018 al 21 en el Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos de la UNAM como editora técnica de la revista Más Museos. Como miembro del Consejo Internacional de Museos, ICOM, en 2019, fue reconocida con la beca para jóvenes investigadores en la Asamblea General en Kioto, Japón. A partir del 2022, ha sido nombrada como presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de las Intervenciones. Y nos presenta al día de hoy, en sintonía con lo que acabamos de escuchar con Marshall Salins, de que el cristianismo destruyó sus banquetes, alteró los banquetes,
La ponencia Órdenes Culturales, contribuciones de Marshall Salins al estudio de los sistemas alimentarios. Gracias, Blanca. Adelante, por favor. Gracias. Ya el doctor Salins dio la conferencia por mí. Buenos días. Quiero comenzar mi charla agradeciendo a los organizadores por la invitación y, bueno, sobre todo por la iniciativa de organizar este evento y reunirnos dos días a hablar sobre un personaje tan importante para la historia de la antropología internacional. Estoy convencida de que, bueno, para hablar con detalle de Marshall Salins, pues sí necesitaríamos una semana o un mes entero, ¿no?, para abordar con más detalle los ecos de su obra entera. Y bueno, la vida de Salins pues fue suficientemente larga como para que su pensamiento avanzara, no sé si de manera paralela o empalmado, tal vez, con la propia historia de nuestra disciplina antropológica. Y bueno, aprovecho también para decir lo feliz que me siento hoy de estar aquí al frente, en este lugar tan maravilloso, presencial, y con todos ustedes, y bueno, de compartir el cartel con maestros a quienes aprecio y admiro muchísimo. Gracias, y me siento muy honrada. Y bueno, como el título lo dice, esta charla me voy a concentrar en las contribuciones de Salins al estudio de los sistemas alimentarios, las cuales me parece que son poco notables, muy notables, pero poco mencionadas en la literatura especializada en antropología de la alimentación. En un intento de hacerle justicia a nuestro homenajeado, trataré de poner las ideas de Salins en el mapa de la reflexión teórica sobre los sistemas alimentarios, que dicho sea de paso, si la alimentación es vida, pues entonces se trata de toda la reflexión teórica sobre la diversidad de las expresiones culturales en el mundo. Dicho esto, y sin ánimos de ser o de sonar esencialista, iniciaré como empiezan todos los textos sobre este tema, es decir, preguntándome qué es la alimentación. Seguramente muchos estamos pensando en la pirámide alimenticia o en la necesidad de ponernos a dieta o empezar un régimen porque la ropa ya no nos ajusta bien, tal vez. O podríamos estar pensando en nuestro platillo favorito, en una receta, en la especialidad de la casa, en el puesto de tacos que más frecuentamos, en la barbacoa de los domingos, en la fonda de Doña Hilda, o en que tenemos hambre pero no podemos comer aquí en el auditorio. Para quienes nos ven desde casa, bueno, disfruten, provecho. Podría seguir enlistando cosas horas y horas, pero ya con esto podemos darnos una idea de que la alimentación es un asunto complejo, porque si bien responde a una necesidad biológica o primaria, se trata de un hecho social que genera conflictos, pasiones, sueños y nostalgias. Los alimentos se intercambian, hay platillos que purifican, que se ofrendan, que son afrodisíacos, que resaltan nuestra identidad o que nos recuerdan a algún ser querido. Comer no es solo comer y aunque tengamos hambre, no comemos cualquier cosa. Por ello, las antropólogas y antropólogos nos hemos dado la tarea, prácticamente desde que existe nuestra disciplina, de preguntarnos entonces cómo entender la alimentación con todo lo que implica. Prescripciones, prohibiciones, tabúes y una enorme variabilidad en el consumo. Aquí me gustaría introducir el concepto de sistema alimentario, el cual nos ayuda a entender las formas particulares de comer, clasificar y distinguir lo comestible de lo no comestible y de asociar ciertas comidas con contextos y objetivos específicos. El concepto de sistema alimentario define todo aquello que se relaciona con la alimentación en sus infinitas posibilidades. En un primer acercamiento, Marshall Salins reconocía las particularidades de la comida como objeto de estudio, admitiendo que esta tarea va mucho más lejos de la descripción de platillos, pues es una puerta de acceso a otros hechos sociales, y me atrevo a decir, a formas de ser, estar y relacionarse con el mundo. Aquí tengo una confesión, cuando estudié en la ENA y tomé el curso de Teoría Antropológica 4, que llevamos en etnología, dedicado a, bueno, lo que agrupan como neoevolucionismo, mi profesor, cuyo nombre no diré, subrayó que, enlistó a los autores que íbamos a revisar a lo largo del semestre y subrayó que Salins era un autor muy complicado y que, por lo tanto, era mejor dejarlo fuera por el momento, ¿no?, en ese semestre. Me pareció un poco extraño, y ahora tal vez entiendo por qué lo hizo el profesor o por qué tomó esa decisión, pero bueno, en realidad logró como despertar en mí un espíritu un tanto rebelde. Yo ya tenía para esa época interés en estudiar los sistemas alimentarios y entonces, pues contrario a su recomendación, me puse a leer a Salins. Y particularmente leí el texto de Economía de la Edad de Piedra y desarrollé un trabajo final sobre alimentación y sistemas de reciprocidad en la Sierra Tarahumara. Entonces, tengo tres citas que usé en ese trabajo y que me gustaría compartir con ustedes. Las reservas alimenticias no pueden manipularse como las demás cosas,
socialmente no son iguales a otras cosas. El alimento es dador de la vida, es urgente, de ordinario simboliza a la tierra y al hogar, cuando no a la madre. En comparación con otros productos, la comida es lo que más fácil o más necesariamente se comparte. Sigo. El comercio de los alimentos es un delicado barómetro, algo así como una afirmación ritual de las relaciones sociales, y por eso el alimento se utiliza instrumentalmente como un mecanismo de arranque, de mantenimiento o de destrucción de la sociabilidad. La comida ofrecida de una manera generalizada, obviamente como hospitalidad, significa buenas relaciones. Estas citas subrayan la importancia del estudio de la alimentación, la centralidad de la comida en la vida social y su carácter liminal para acceder a universos simbólicos y órdenes de pensamiento amplios. Estas ideas son aplicables a la investigación etnográfica, como lo hice en aquel trabajo y posteriormente en mi tesis de licenciatura, por ejemplo, con la noción de córima en las comunidades rarámuri o tarahumaras de Chihuahua al norte de México, que se acerca al concepto de reciprocidad generalizada, trabajado por Salins en la citada obra, pues consiste en un intercambio de dones, donde la comida es fundamental y activa un equilibrio en las relaciones sociales y un sistema de protección a nivel colectivo. Hace algunos años se habló de una especie como de pandemia, ¿no?, de suicidios en la Sierra Tarahumara por un desahucio, porque no había recursos para sobrevivir. Personalmente me sonaba muy extraño que eso estuviera ocurriendo, lo dudé muchísimo, por precisamente estas redes de reciprocidad que conocemos. De igual manera, y en el mismo contexto cultural, cuando Salins señala que la comida podría ayudar a mantener o a destruir la sociabilidad, es inevitable pensar en el sacrificio del chivo, en la ritualidad tarahumara, como un acto de comunión entre los seres humanos y Onoruame, el que es padre. Pero quisiera ir un poco más lejos. Dentro de este campo, la obra de Igor de Garín, titulada Antropología de la Alimentación, solamente habla de Salins como un autor que retrata aspectos de la alimentación de sociedades cazadoras-recolectoras. Pero me parece que hay más, y en términos de la teoría antropológica, me pregunto cuál es la mirada de Salins y bajo qué paradigma intentó explicar el fenómeno de la alimentación. Abierto el apetito, tenemos varios platillos para elegir. La reflexión antropológica de la alimentación ofrece varias opciones que, en el marco de ciertos autores, se han polarizado. Siguiendo la escuela de Durkheim, algunos antropólogos sostienen que los hechos sociales solo pueden explicarse a partir de otros hechos sociales, posición que se contrapone con las posturas fundadas en el argumento de que las particularidades alimentarias corresponden a una función adaptativa y un conjunto de ventajas materiales o biológicas. Veamos a detalle. En las primeras décadas del siglo XX, la antropología social británica resplandeció a partir de autores como Malinowski o Radcliffe Brown, entre otros, quienes, a pesar de sus matices, defendieron la idea de que todos los aspectos de la cultura tienen una función, esto es, corresponden con una necesidad primaria o biológica. Malinowski, más interesado en la función que en las causas de la cultura, en su teoría de las necesidades elabora una lista de imperativos biológicos universales, entre los que se encuentra, por supuesto, la alimentación. En este mismo inventario, Malinowski agregó las diferentes respuestas de la cultura, que por medio de las instituciones sociales específicas, atiende todos y cada uno de los impulsos relacionados con la supervivencia humana. En esta misma línea, Radcliffe Brown sugirió, en sus estudios sobre religión, que todo animal que contribuya al bienestar básico de una sociedad adquirirá, por consecuencia, un fuerte valor simbólico y ritual. Finalmente, Audrey Richards, alumna de Malinowski, dedicó su tesis doctoral a comprender las relaciones sociales vinculadas con la satisfacción del hambre entre grupos hablantes de lenguas bantúes en los valles centrales de Nigeria. Esta posición teórica recibió múltiples críticas por sus pretensiones de objetividad y su carácter ahistórico. Recordemos la defensa de Radcliffe Brown hacia el método inductivo como una manera de convertir a la antropología social en una ciencia natural teórica de la sociedad humana, capaz de elaborar generalizaciones sobre el comportamiento humano, en oposición al método histórico, basado, en sus palabras, en conjeturas. En suma, esta propuesta define a la alimentación como una necesidad biológica que la cultura satisface de diferentes maneras como un patrimonio instrumental al servicio de la supervivencia. Mientras que el funcionalismo plantea un abordaje utilitarista en la investigación antropológica sobre la alimentación, años más tarde en Estados Unidos encontramos el llamado materialismo cultural, tan referido el día de ayer, próximo a los argumentos del materialismo histórico y con preocupaciones ecológicas palpables.
Sin entrar en demasiados detalles, uno de sus principales exponentes es Marvin Harris, quien centró buena parte de su obra a comprender la diversidad de los sistemas alimentarios desde un fundamento material, biológico o natural. Los ejemplos más claros al respecto son las obras Caníbales y Reyes y Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, del mismo autor, Marvin Harris, que marcaron un hito en la reflexión sobre la alimentación, pues esclarecen los motivos que subyacen a una gran cantidad de hábitos alimenticios, entre comillas, exóticos o aparentemente inexplicables. Por mencionar un caso, Harris presentó la prohibición del consumo de carne de res en la India y la consecuente sacralización de las vacas. En su obra, Harris sostiene que toda la justificación de estas creencias y actos un tanto irracionales se debe a motivos de adaptación ecológica y económica, así como un balance necesario de costos y beneficios. En resumen, mantener a las vacas vivas es mucho más redituable que a largo plazo que comérsela en una gran fiesta o en un gran festín. En términos del materialismo cultural, las reglas culinarias serían solo un disfraz de una conciencia colectiva sobre ventajas prácticas, económicas y nutricionales que trae el consumo de un alimento sobre otro. En esta misma línea tenemos autores como Sidney Mintz, con sus obras Dulzura y Poder o Sabor a Comida, Sabor a Libertad, que siguieron la línea materialista con bastante éxito y que, bueno, se integran a esta línea que en palabras de Harris podríamos determinar como bueno para comer, ¿no? Los alimentos tienen que ser buenos para comer o alimentar el estómago vacío, dice, antes de alimentar la mente colectiva. Y bueno, es de hecho en la introducción de su obra Bueno para comer, donde Harris abre un debate con un cierto antropólogo francés, así lo dice, que previamente se había acercado al estudio de los sistemas alimentarios desde una mirada centrada en los significados, las relaciones y las oposiciones entre los alimentos. Sin mencionarlo y ni siquiera citarlo correctamente, Harris se refiere, por supuesto, a Lévi-Strauss y a su insistencia en que la alimentación cuenta con reglas de comensalidad, gramáticas culinarias y patrones de organización que ordenan las conductas alimentarias. Es decir, los alimentos deben ser buenos para pensar. Lévi-Strauss estaba, como sabemos, interesado en comprender la lógica de las clasificaciones y los principios subyacentes a las tradiciones culinarias. En su breve tratado de etnología culinaria, presenta el triángulo culinario donde lo crudo es la interfaz entre la naturaleza, podrido y hervido, y la cultura, cocido y ahumado. Y consciente de que el espíritu humano tiene la necesidad de clasificar, ordenar y nombrar, Lévi-Strauss sostenía así que lo que comemos no corresponde necesariamente a conveniencias materiales, prácticas o biológicas, sino a una estructura de pensamiento universal. En sus palabras, la cocina de una sociedad es un lenguaje al que traduce inconscientemente su estructura. Más o menos en la misma línea, por supuesto, tenemos a Mary Douglas, que da continuidad a esta investigación, no con un interés universalista, pero sí con la idea de entender las redes de significación que establecen lo comestible de lo no comestible. Y tenemos el texto de las abominaciones del Levítico, que es un buen ejemplo donde analiza patrones de organización y taxonomías. ¿Dónde queda Salins en esta discusión? Bueno, el día de ayer el doctor Carlos Mondragón decía que Salins no encajaba bien entre los oceanistas. Y bueno, yo creo que en realidad el problema con Salins, o no sé si es un problema, tal vez sea la magia de Salins, que no encajaba muy bien en casi ningún lado. Yo creo que eso no era su interés, encajar en ninguna línea en particular. Y en los estudios de alimentación también es difícil como ubicarlo en este mapa. Para iniciar me remitiré a un artículo publicado en 1978 que lleva por título Cultura, proteínas, beneficios, un comentario al libro de Marvin Harris, Caníbales y Reyes. En este breve texto de 18 páginas, Salins deja muy clara su postura respecto al materialismo cultural y las explicaciones de Harris, que atribuyen la misma explicación a la guerra, al auge del capitalismo, la supremacía masculina, la prohibición hindú del consumo de carne de res, las leyes dietéticas judías. Para Harris, prácticamente todo se debe a su rentabilidad, los costos ecológicos, los beneficios en términos materiales y el bienestar de la especie humana. Harris complementa estas descripciones con datos sobre crecimiento demográfico y, en palabras de Salins, a la visión general de que en la escala de la historia, toda cultura es un negocio. La obra de Harris resulta claramente incómoda para Marshall Salins, quien se pregunta si realmente vivimos según el proyecto funcionalista y utilitario. No sin una dosis de sarcasmo, Salins sugiere que el contenido cultural de una ofrenda o de un sistema de significados asociados a los alimentos es demasiado rico como para reducirlo a una necesidad proteínica. Cito a Salins.
Así podemos seguir al señor Harris, cuando nos cuenta que científicamente el sacrificio humano entre los aztecas tenía una base en la nutrición. El sacrificio azteca no era una idea religiosa aislada, también proveía el porcentaje mínimo de aminoácidos recomendado por los dietistas. Cierro cita. En su libro Caníbales y Reyes, Harris demuestra que el canibalismo mexica se debía a una situación de conveniencia económica y nutricional. Salins, por su parte, se muestra en desacuerdo y sugiere que estos actos de sacrificio se basaban principalmente en la divinización de la víctima por medio de consumos rituales o actos específicos que lo acercaban a los dioses, lo hacían comulgar con ellos y favorecían el sacrificio para emprender la ruta al sol cuando el cuerpo rodaba por los escalones del templo, en una metáfora azteca del nacimiento del mundo. El sacrificio era así la conexión de un mundo secular con un mundo sagrado que posibilitaba el intercambio de bendiciones, pedidos y favores. De este modo, para Salins, el sacrificio humano azteca era una necesidad cosmológica, una manera de continuar con el mundo, un sistema reproductivo que transformaba la muerte en vida, sin duda mucho más que una respuesta a necesidades digestivas. La crítica concluye incluso cuestionando la veracidad del tema de estudio, pues para Salins los pueblos mesoamericanos tenían una agricultura intensiva y recursos proteínicos suficientes para vivir. Peces, algas, patos, entre otros. Así queda clara la desavenencia de Salins con el trabajo de Harris y su separación de estos autores denominados como neoevolucionistas. Por una parte, Harris sostiene que las prácticas culturales están soportadas por un estado práctico del mundo, mientras que Salins piensa que las costumbres y formas de vida ocurren en el marco de esquemas locales de existencia, y le resulta incómoda la idea de que la cultura es solo un camuflaje de los imperativos naturales o del proceso de selección natural, pues eso supondría que la antropología es solo un apéndice de la historia natural o una máscara de la ciencia positiva. ¿Cómo entender entonces que los japoneses, por ejemplo, aceptan correr el riesgo de comer pez globo que mal preparado podría causar la muerte? O está documentado que las reacciones fisiológicas de comer picante son similares a las que tendríamos si ingiriéramos algún veneno. Y aún así en México comemos picante. El acto alimentario es un acto simbólico que no se limita a las exigencias o limitaciones fisiológicas, de tal modo que conviene aproximarnos a la propuesta específica de Salins, que aquí he resumido en el título bajo el concepto de órdenes culturales, entendidos como marcos de referencia o esquemas que guían las acciones y los acontecimientos. Regresando un poco al contexto rarámuri que he investigado, identifiqué un modelo de hospitalidad rarámuri que cuando uno llega a la casa a visitar a una familia, se ofrece un carbohidrato, que generalmente es salado, y una bebida en temperatura tibia, ¿no? Más o menos, al tiempo de la Sierra Tarahumara en verano. Esa es, digamos, una estructura o un modelo que está ocurriendo y que, bueno, se puede sustituir por pan, tortillas, galletas, o la bebida puede ser refresco, café, té, ¿no? Pero el modelo o la estructura es siempre la misma. Y aún así, bueno, se respetan ciertos límites, no se admite cualquier cosa. Solo como ejemplo. Bueno, Sherry Ordner, esta gran antropóloga estadounidense, incluyó a Salins en el grupo de los teóricos de la práctica, que en un intento por fusionar el materialismo de Marx y el idealismo de Weber, defienden la idea de que existe un sistema cultural con un poderoso efecto sobre las acciones humanas. ¿Cómo se produce este sistema? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo cambia? Son preguntas para la investigación antropológica. Y aunque no por completo, la propuesta de Salins sobre los órdenes culturales apuesta contra buena parte de los argumentos del materialismo histórico, acogiendo la capacidad simbólica de los seres humanos como el único punto de partida para entender las relaciones sociales, la apropiación del mundo, la organización social, el intercambio de ideas y todo tipo de prácticas. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender mejor su trabajo es aquel, sin lugar a dudas, que es mucho más próximo a esta idea de que las personas primero pensamos antes de ingerir los alimentos. Todo lo que pensamos está bajo un orden local y no necesariamente bajo una estructura universal. Las causas de las preferencias o aversiones alimentarias responden a una lógica cultural, símbolos, órdenes jerárquicos, etc. En su obra Cultura y Razón Práctica contra el utilitarismo en la teoría antropológica, Salins desarrolla un capítulo titulado El pensamiento burgués, la sociedad occidental como cultura, y se concentra en los tabús alimentarios de los animales domésticos en los Estados Unidos. El ejemplo va como sigue.
Durante los años 70 en los Estados Unidos, aunque no exclusivamente, a lo largo del siglo XX ha habido varios momentos similares, hubo un incremento desmedido en el precio de la carne de res. En atención a la economía de la población, los gobernantes sugirieron reemplazar la carne vacuna por la equina, causando un disgusto generalizado que provocó la quiebra a las pocas carnicerías que se aventuraron a vender la carne de equino. A los caballos se les demuestra afecto, decían algunos, equiparándolos con perros y gatos. A pesar del incremento de precios, la venta de carne de res no disminuyó. Si pensamos que las elecciones alimenticias responden solo a razones biológicas, ecológicas y económicas, esta constante en la venta de carne vacuna no tendría sentido, por lo que es necesario recurrir a otro tipo de valoraciones de comestibilidad e incomestibilidad. Las mercancías y el capitalismo en general no tienen solo una base material o práctica que responda a la satisfacción de necesidades. Como explicación, Salins nos dice que contra la razón práctica está la razón cultural o los órdenes culturales, esto es, aceptar que toda producción, aun cuando esté gobernada por la forma de la mercancía y el valor de cambio, está constreñida a los valores de uso. Lejos de atender solo la eficacia material, las prácticas sociales tienen siempre una intención cultural, significados, un valor de utilidad asignado, es decir, no intrínseco. Aquí me gustaría solo anotar la importancia que tiene el trabajo de Salins para la antropología del consumo y los análisis de mercado en la convicción antropológica que hoy se realizan. En el orden cultural norteamericano existe una serie como esta, vacunos, porcinos, caballos y perros, en ese orden. Tal vez perros y gatos, podríamos decir. Todos gozan de un estatus diferente. Los dos primeros, porcinos, vacunos y porcinos, son comestibles, pues están más cerca de ser objetos e instrumentos anónimos. Los dos segundos son incomibles porque son sujetos con un carácter social y a quienes a veces les dirigimos la palabra. Cada vez más. Asimismo, dentro de lo comestible, la carne se divide en dos tipos, lo externo como lo más común y las entrañas que pueden ser consideradas como repugnantes por ser internas, íntimas o un tabú. En este orden cultural vemos que la comestibilidad está en relación inversa con la humanidad y la vida social, y que es la lógica simbólica la que organiza la demanda en el mercado. En otras palabras, el valor de uso o valor social está por encima del valor económico, una especie de totemismo o categorías totémicas que clasifican el mundo y lo organizan. Y bueno, vamos al postre y digestivo. Para muchos, el mapa de la reflexión teórica sobre la alimentación se ha reducido al conflicto entre dos bandos, ¿no? Aquellos que defienden el bueno para comer y aquellos que defienden el bueno para pensar, que es la controversia básicamente que Harris abre con Levi-Strauss. Sin embargo, el asunto es mucho más complejo, tal como Salins intenta demostrarlo. Para Salins, las fuerzas materiales solas carecen de vida y requieren de un orden cultural que las anime. En el orden cultural está la explicación de por qué los norteamericanos consideran que los perros son incomibles y la carne vacuna es alimento, por qué los pantalones son de hombre y las faldas de mujer. Salins se inclina por la razón simbólica o significativa de la cultura y va en contra de los intereses utilitarios y naturalistas, aun cuando jamás niega el papel de la historia y de los intereses prácticos. De hecho, cultivó mucho esta línea de reflexión. De este modo, aunque sugiere que no hay manera de lograr una feliz conclusión académica del punto medio entre materialismos e idealismos, parece que sin quererlo Salins se acerca a ello, pues ubica el concepto de órdenes culturales como guías para la acción y nos conduce hacia una reflexión propia de la antropología contemporánea, vinculada con la ilusión occidental de la naturaleza humana. Al respecto, se atreve a decir que la humanidad no inventó lo cocido, sino lo crudo. Al revés. Tal vez sea un atrevimiento mío insinuar que Salins ya mostraba indicios, al estilo de un multinaturalismo, de que la cultura es el estado original y permanente de la existencia humana, mientras que la condición biológica es variable y secundaria. Además de que los órdenes culturales serían más bien códigos de existencia que invitan a abandonar todos nuestros empeños, por años cultivados, de teorizar alrededor de ideas sobre la apropiación y uso de la naturaleza. Me atrevo a poner una cita completa de Salins por la relevancia del tema. La cultura no es meramente naturaleza expresada en otra forma. Más bien ocurre lo contrario. La acción de la naturaleza se despliega en los términos de la cultura. Es decir, bajo una forma que ya no es la propia, sino que se encarna en un significado. Esto tampoco es una mera traducción. El hecho natural asume un nuevo modo de existencia como hecho simbolizado
y su despliegue y su consecuencia culturales son ahora gobernados por la relación entre su dimensión significativa y otros significados, antes que por la relación entre su dimensión natural y otros hechos de esta índole. Regresemos pues a la pregunta, ya para concluir. ¿Qué es la alimentación? Es una práctica social que revela universos de significado demasiado extensos y difíciles de aprehender. La discusión sobre los sistemas alimentarios nos trajo hasta aquí, con un debate que pone sobre la mesa los motivos que me llevarían a elegir un puesto de quesadillas sobre uno de hamburguesas o a considerar aberrante el acto de cocinar a mi perro. Entre el utilitarismo de la escuela funcionalista, el naturalismo del bueno para comer y el predominio de taxonomías del bueno para pensar, Salins nos presenta el pensamiento burgués como un caso que nos deja entrever cómo la alimentación está ordenada por órdenes culturales relativos o específicos que no solo determinan lo comestible de lo no comestible y el devenir de la producción capitalista, sino que nos dan pautas generales para existir. Muchas gracias. Muchas gracias a Blanca. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan presencialmente en este auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias a la gente que también nos sigue en las redes sociales, particularmente en TV INA. Pues vamos a pasar a la parte final de este segundo día del homenaje a la obra de Marshall Salins. Y pues me gustaría, en primer lugar, agradecer muchísimo a las y los ponentes que estuvieron tanto el día de ayer como el día de hoy, pero también queremos hacer un pequeñísimo alto para agradecer a todo el personal del Museo Nacional de Antropología, a toda la gente que está detrás de cámaras, a la gente que está en el audio, a la gente que está en cabina, a todos estos compañeros y compañeras que de repente son invisibles y que a veces no sabemos cómo agradecer todo lo que hacen por nosotros, a todos ellos que nos están ahorita siguiendo también. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo para que este evento saliera pues tal y como lo soñaron, tanto Polo como Margarita, como todo el equipo que estuvo aquí al pendiente. Para esta cuarta parte, esta última tramo de este homenaje, los invito a que veamos la cuarta parte de la entrevista a Marshall Salins que se proyectará de manera inmediata. Muchísimas gracias. Vamos. I mean, ethnography is a field of exegesis. It's not a field of translation, as people say. In my idea, we don't just translate what we find. We have to do an exegetical study to examine the concept behind the categories that we're talking about. And that's what ethnography is about, I think, fundamentally, and it will always be with us. I mean, everybody's now becoming sociologists, spend 2 weeks in Florida and they do ethnography. You know. Everybody's doing it, but we're serious. What makes an ethnography is to have the immersion in the society of such extent that when you say, if you take, say, Victor Turner's discussion of what milk means in a particular ritual, that you know all the context in which milk is used and all of the surrounding phenomena, so that when you talk about milk, it's not just milk, it's what the meaning of milk is in the society. So for that, you have to know a lot about all kinds of registers of relationships. If you want to know what a sister is, you know, just because somebody calls somebody a sister, it's not meaningful unless you know all kinds of things about what happens when she's married,
Is there a bride price? Does she remember her own family, etc., etc.? Well, there are a million things about every one of these categories that require an immersion in the society at various registers, the material, religious, political, and whatnot, in order to understand anything. That's why I say ethnography is as exegetical. It's, you have to do an interpretation. I once defined it as Talmudic studies by non-believers. Bueno. Pues bien, fue la cuarta parte de esta entrevista a Marshall Salins, realizada ya hace unos años. Pues el día de hoy tenemos la presencia a distancia del doctor Federico Navarrete Linares. Con esta intervención cerraremos estos dos días de homenaje. El doctor Federico Navarrete tuvo una serie de compromisos que no pudo, acomodar en la agenda finalmente. Sin embargo, él se preparó, aprovechando que seguimos todavía con este expertise de la pandemia, y ha preparado una presentación a la distancia, cuyo título es Reyes, extranjeros y antropólogos, alteridades y poder entre los Mexica y Salins. Y pues a la distancia agradecemos y valoramos muchísimo la presencia de Federico en este evento. Me voy a permitir presentar brevemente una semblanza de nuestro invitado. Federico Navarrete Linares es doctor en estudios mesoamericanos, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos, así como la manera en que han adaptado sus culturas a los procesos de colonización. También investiga las prácticas de discriminación y racismo que se han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente. Es autor de los libros México Racista, del 2016, Alfabeto del Racismo Mexicano, 2017, Historias Mexicas, 2019, y ¿Quién conquistó México?, del 2020, entre más de 30 libros y artículos académicos. También ha publicado obras de difusión y de ficción histórica. Así que, pues vamos a dar paso a la intervención del doctor Federico Navarrete. Que la disfruten. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Pues para mí es un gusto y un gran honor participar en este homenaje al gran antropólogo Marshall Salins y participarlo al lado de colegas que he conocido y que he respetado a lo largo de muchos años. Y bueno, pues me toca a mí, en esta parte final del Congreso, hacer una reflexión. Les voy a proponer una reflexión sobre la obra histórica de Marshall Salins, es decir, sobre la manera en que Marshall Salins, realmente como un auténtico pionero, aproximó a la historia de la antropología y sentó las bases, entre otros autores de finales del siglo XX, de lo que conocemos como historia ahora, que es un terreno mucho más amplio que el que conocíamos hace 50 años y que es un terreno que, sobre todo, ha aprendido finalmente a integrar las historias de los pueblos que no son occidentales y que no contienen que no comparten una visión lineal, progresista y teleológica del tiempo, del progreso y del devenir. Entonces, pues, en primer lugar, pues, antes de iniciar mi conferencia, me disculpo por no poder estar presente en el Museo de Antropología el día de hoy. Me hubiera encantado estar de cuerpo presente, pero lamentablemente tengo compromisos que me impiden estar ahí, y afortunadamente, pues, una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es el poder recurrir a estos medios virtuales que nos permiten comunicarnos aún si nuestros cuerpos no están presentes. Entonces, pues, les pido paciencia con esta grabación. Sé que no es lo mismo que escuchar a alguien hablar en vivo. Les pido disculpas por no poder estar presente y, sobre todo, pues les pido que me escuchen y que, pues, espero contribuir a esta reflexión colectiva sobre este gran antropólogo norteamericano, Marshall Salins.
Entonces, pues antes de hablar, en esta plática voy a hablar de dos momentos diferentes en la carrera de Marshall Salins en que su reflexión histórica antropológica se cruzó con mis propias reflexiones históricas antropológicas y sobre todo en el primer caso tuvo una influencia gigantesca. El primer caso del que voy a hablar es la publicación de el libro Islas de la Historia, Islands of History en inglés, en su edición original y que ya ha sido traducido al español, desde luego, que fue editado a mediados de los años 80 en Estados Unidos y que marcó en 1985 precisamente y en 1990 fue la traducción de Islas de la Historia al español. Y este libro pues marcó realmente un hito en la aproximación entre la antropología y la historia, como les había señalado. Y en la segunda parte de mi conversación voy a hablar un poco más brevemente de uno de los últimos libros de Salins, que fue un libro que hizo en coautoría con David Graeber, lamentablemente otro antropólogo de gran importancia y muy trascendente en la reflexión contemporánea, que falleció en este caso prematuramente a principios de la pandemia. El libro se llama On Kings, sobre los reyes, y lo que plantea de manera muy ambiciosa es un recorrido sobre las diferentes formas de realeza sacrificial o de realeza divina, de realeza extrahumana, que constituyeron, según los autores, uno de los fundamentos del poder en las sociedades políticas. Entonces vamos a ir de un libro de hace casi 40 años, Islas de la Historia, a un libro mucho más reciente, pero vamos a ver que pues, estas dos obras reúnen muchos de los elementos claves de la reflexión histórica de Marshall Salins. Entonces, bueno, regresando a Islas de la Historia, 1985, y me perdonarán esta anécdota personal, pero me parece adecuada en un homenaje a un autor al que he seguido toda mi vida. Cuando yo leí Islas de la Historia, yo era un estudiante de historia, precisamente, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la historia que a mí me enseñaban y que lamentablemente quizá todavía se sigue enseñando mayoritariamente en nuestra facultad, es una historia muy convencional, muy centrada en la cronología, muy centrada en establecer los hechos objetivos, muy centrada en narraciones causales que en realidad no son realmente causales, sino son más bien teleológicas, porque se basan en ideas de progreso, de civilización, de construcción nacional, que más bien explican las cosas por sus efectos, no sus causas, pero que los historiadores siguen creyendo que son explicaciones causales, y muy centrada, desde luego, en una concepción particular de lo que era el ser humano, de lo que era el tiempo y de lo que era en general el devenir histórico, anclada en las nociones occidentales de la humanidad, del tiempo lineal y de las ideas de progreso, de evolución. Y entonces, en ese panorama en que básicamente había un solo tipo de historia, que era la historia de los pueblos europeos, y en que las personas que nos interesábamos por la historia de los pueblos indígenas todavía nos debatíamos en el debate de si ellos tenían realmente historia o tenían mitos, estábamos en esta dicotomía que por suerte ya ha sido superada entre el mito y la historia. La obra de Marshall Salins, La Islas de la Historia, me vino a mí como estudiante y creo que tuvo un impacto similar en el resto, en las personas que la conocieron. Me fue como un rayo de sol en la oscuridad. Fue como una puerta que me abría una inmensidad de perspectivas y de posibilidades de interpretación diferentes. Al recontar de una manera tan original y tan sorprendente las interacciones entre los pueblos de Oceanía, en Hawái, en Fiji y más remotamente en Nueva Zelanda, que no es propiamente Oceanía, de los pueblos del Océano Pacífico, digamos, con los colonizadores europeos, pero que es un tema que, por cierto, pues yo había tratado mucho desde siempre y que he tratado toda mi vida porque, pues básicamente, pues me he dedicado a estudiar la conquista y la colonización en el siglo XVI. Y sin embargo, Marshall Salins lo hacía de una manera que era completamente inédita y novedosa en la época, porque no lo hacía desde la perspectiva de los conquistadores, de los europeos, de los exploradores, de los hombres blancos que llegaron ahí a explicar a los nativos, sino que lo hacía a partir de las estructuras culturales de las propias sociedades oceánicas. Es decir, planteaba una forma de interpretación que en esa época era completamente inédita, que no partía de la idea de que había un marco cultural universal que debía explicar los eventos de los contactos entre europeos y nativos
en las Islas del Pacífico, sino partía de que esos eventos fueron experimentados y vividos de manera diferente por los europeos, por un lado, y por los propios habitantes de Hawái, de Fiji, de Nueva Zelanda, por el otro, debido a que cada uno tenía sus estructuras culturales y esas estructuras culturales determinaron, según intentaba demostrar Marshall Salins, y creo que su libro era muy, muy convincente, determinaron la manera en que las sociedades nativas interactuaron con los europeos y que desde luego eso escapó a la comprensión inicial de los europeos y solo un trabajo posterior de reconstrucción histórica y antropológica permitió redescubrir esas bases estructurales del comportamiento indígena. El libro, que aparte estaba singularmente bien escrito con el estilo pues generalmente humorístico e irónico que ha tenido Marshall Salins en sus obras, presentaba varios ejemplos históricos. No les voy a detallar aquí todos porque no es una exposición sobre el libro, pero sí mencionaré uno o dos, los que me llamaron más la atención, y terminaré con el central, que es a la vez el más problemático y que me va a permitir hacer una evaluación crítica de la propia labor de Salins. Pero empecemos por los dos que me parecen menos problemáticos y que nos permiten a la vez entender y valorar la capacidad de explicación novedosa que abría el pensamiento de Salins. Salins se refiere, en primer lugar, a los primeros encuentros entre... al hablar de Hawái, Salins se refiere a cómo cuando llegó la exposición del capitán James Cook, la expedición inglesa llegó a Hawái y descubrió, entre comillas, Hawái, los marineros del capitán Cook fueron recibidos por las mujeres de Hawái utilizando una tradición de hospitalidad que incluye también las relaciones corporales que el propio Salins describe como la tradición de la aloha y cuya función estructural en la cultura hawaiana explica, ¿no? El aloha es un principio de reciprocidad en que los seres humanos, y en particular las mujeres, otorgan comida, otorgan sus propios cuerpos, otorgan cercanía, intimidad y servicios femeninos a los varones, como por otro lado en otros momentos lo hacen a los dioses, como por otro lado los dioses lo hacen como los hombres. Entonces él explica que este principio de intercambio que incluye lo que nosotros llamaríamos relaciones sexuales es un principio de intercambio generalizado que se supone que es lo que permite que fluyan los elementos claves, las fuerzas, las energías fundamentales del cosmos y que se mantenga en funcionamiento todo el mundo. Entonces, Marshall Salins explica que esta recepción que dieron las mujeres nativas de Hawái a los marineros ingleses, que incluyó el tener relaciones sexuales con ellos, lo hacían como parte de esta tradición de aloha y lo hacían como una manera de integrar a estos desconocidos a las redes de reciprocidad y de intercambio que eran fundamentales para la construcción no solo de la sociedad, sino de todo el cosmos hawaiano. Al mismo tiempo señala que los marineros ingleses desde luego no entendieron la lógica de la aloha y que sucedieron dos cosas. Por un lado, las mujeres, después de ofrecerse libremente a los varones y de tener relaciones con ellos, sustraían cosas del barco. Y los varones no entendían, y desde la lógica oceánica, después de haber dado el don de su cuerpo y de los alimentos y de la hospitalidad que daban a los recién llegados, en la lógica hawaiana, las mujeres tenían pleno derecho de tomar cosas en reciprocidad por lo que habían hecho. Sin embargo, porque eso era parte del intercambio que habían establecido. Sin embargo, los europeos concibieron estos actos de intercambio, o sea, el que las mujeres tomaran las cosas después de haberles dado cosas a ellos, los concibieron como robo y rompieron la relación que había entre, por un lado, las relaciones que habían establecido con esas mujeres y luego el hecho de que las mujeres tomaran mercancías, bienes, productos de los europeos para llevarse con ellas. Y dijeron que las mujeres les estaban robando. Entonces, digamos que, desde luego, los europeos no entendieron la cadena cultural y causal que estaban construyendo las mujeres, sino que la interrumpieron justamente a partir de la idea de robo. Otra acción de los europeos que señala Salins, que me parece clave, es que los europeos, un poco también para prevenir lo que ellos consideraban robo, empezaron a darle ellos regalos espontáneos a las mujeres, lo cual, desde el punto de vista hawaiano, podía ser interpretado
como una forma de reciprocidad, pero los europeos lo interpretaban como un pago a los servicios sexuales de las mujeres. Entonces, lo que había sido un intercambio que era parte de un sistema más amplio de la loja, se transformó en la visión europea, A, en un robo, o B, en una transacción sexual, en una transacción de comercio sexual, en que las mujeres daban un servicio, entre comillas, que era tener relaciones con los hombres, y los hombres les pagaban por ese servicio, y de esa manera, pues, las volvían prostitutas, es decir, personas que venden trabajadoras sexuales. Desde luego, lo interesante de Salins es que en esta discusión de la loja, como en las otras ejemplos que da en el libro, no pretendía que la verdad o que la interpretación europea fuera superior y de alguna manera anulara la pretensión, la interpretación nativa, que es lo que hacían en situaciones similares la mayor parte de los historiadores de la época, digamos, y lo que siguen haciendo muchos historiadores a la fecha. Pero tampoco pretendía que la interpretación nativa fuera la única verdadera, ¿no? Porque obviamente lo que él veía eran los malentendidos y las confusiones que se daban porque los dos grupos participantes en estos intercambios interpretaban estos intercambios de manera diferente de acuerdo a sus patrones culturales. El otro ejemplo que es muy divertido, que daba Salins también, otro de los ejemplos que daba Salins, que era muy divertido, es toda una serie de pleitos que hubo en Nueva Zelanda alrededor de una hasta bandera que los ingleses querían levantar para ondear la bandera de su país y cómo ese hasta bandera fue derribado en repetidas ocasiones por los maorí de Nueva Zelanda, los habitantes locales de Nueva Zelanda, porque consideraban, lo leían como algo equivalente a los postes que ellos levantaban para marcar su posesión, la posesión de ciertos clanes sobre su territorio. Y entonces, cada vez que los ingleses levantaban su hasta bandera para poner su bandera, los maorí decían, están levantando un poste para proclamarse propietarios de este territorio y les tiraban el poste. Aquí tenemos un malentendido que es a la vez una profunda comprensión. Finalmente, desde luego para los ingleses, ondear la bandera de la reina era una manera de demostrar su soberanía sobre las tierras que acababan de explorar y que estaban empezando a colonizar, lo que luego llamarían Nueva Zelanda. Y por eso, pues, querían ondear la bandera. Y los neozelandeses entendieron eso, pero lo entendieron no en los términos de la bandera, la corona, la soberanía inglesa y todo lo que sería la filosofía política inglesa, sino lo entendieron en términos de su propia, de lo que podríamos llamar su propia filosofía política, que tiene que ver con el uso de estos postes como emblemas de dominio de ciertos clanes sobre ciertos territorios. Aquí había un malentendido en términos filosóficos o culturales, pero había una clara comprensión en lo que ese palo vertical significaba para los dos bandos, ¿no? Para los dos bandos, claramente, el astabanderas o el poste eran símbolos de poder y la disputa tenía que ver con eso. Entonces, en este caso, como vemos también, Salins se mueve en un terreno que los antropólogos y los historiadores hemos aprendido a habitar con mucho más comodidad en los últimos 30 años, que es justamente este terreno de lo que muchos años después Eduardo Viveiros de Castro llamó como equivocaciones o equívocos, lo que por otro lado el historiador norteamericano James Lockhart, para hablar, que especializado en las sociedades nahuas del periodo colonial, llamó las dobles identidades confundidas, que son justamente estas circunstancias sociales en que personas o grupos que vienen de mundos culturales diferentes, que tienen culturas distintas, que tienen lo que en alguna época llamábamos cosmovisiones diferentes, interactúan la una con la otra, pero interpretan su interacción siempre en función de su propio marco cultural, de su propia cosmovisión, de su propio mundo histórico, como yo lo llamaría ahora, y le dan sentido dentro de su propio mundo histórico. Y entonces cada lado tiene una interpretación diferente de lo que sucedió. Y a veces esas interpretaciones son discordantes y llevan a conflictos, como vamos a ver en el caso de Cook, pero muchas veces esas interpretaciones son relativamente concordantes o logran, pese a los profundos malentendidos que las construyen y que las definen y que son de alguna manera inseparables, porque estamos hablando de diferencias de perspectiva, diferencias de formas de ser que son realmente insuperables, pese a esto, estos malentendidos logran construir pequeños acuerdos que sirven para que cada bando siga interpretando las cosas de acuerdo a sus intereses, pero que los bandos sigan interactuando. Sería el caso del poste,
finalmente, o sea, los dos mandos se disputaban por el poste porque los dos estaban de acuerdo en que había una disputa territorial por el control de Nueva Zelanda, y por el otro lado, de lo que se llamó Nueva Zelanda, y por el otro lado es lo que sucedió con el Aloha, ¿no? Finalmente, pues las mujeres hawaianas siguieron teniendo relaciones con los hombres europeos porque eso era lo que siguiendo las reglas de su Aloha, y los hombres europeos siguieron interpretando esas relaciones como relaciones de comercio sexual en las que había un intercambio de mercancías y en las que no se creaba una relación de reciprocidad. Entonces, en lo que coincidieron es en seguir teniendo las relaciones, pero el sentido de las relaciones era diferente para cada bando. Estos son los dos ejemplos que les digo, que dos de los ejemplos que podría elegir de los muchos que hay en el libro que me parecieron que nos abrieron a los historiadores que nos interesaba la historia de los pueblos indígenas una inmensidad de perspectivas nuevas, ¿no? Nos permitieron construir marcos, o sea, Marshall Salins fue de los primeros autores que marcó el camino de cómo los historiadores antropológicos, por así llamarlos, podíamos construir marcos de interpretación histórica y cultural que no fueran subordinados a la idea de historia moderna occidental. Eso en los años 80 del siglo XX era profundamente revolucionario, entre otras cosas porque la historia moderna occidental no había entrado en la crisis irreversible que ha entrado en los últimos 30 años, ¿no? Ahora resulta mucho más fácil salirse de la historia universal, moderna universal, porque la historia moderna universal está en ruinas, en realidad, ¿no? Como lo han dicho François Artaud en su libro Regímenes de Historicidad, como lo ha dicho Gumbrecht en su libro Del pasado ancho, como lo ha trabajado de manera muy brillante María Inés Mudrovich en sus publicaciones sobre teoría de la historia. El régimen de historicidad moderno, la idea del tiempo único y lineal, la idea de una historia universal de la humanidad basada en el progreso y la evolución, pues están en absoluta ruina por las realidades que nos rodean, y entonces ahora es más fácil salir de ese marco. Sin embargo, en los años 80, cuando yo leí Las Islas de la Historia, Marshall Salins fue de los primeros que lograron salir de ese marco, ¿no? En México, y de una manera distinta, pero a la vez paralela, Alfredo López Austin, en su libro Hombre Dios, sobre todo, había hecho también una reflexión en esos términos, ¿no? Entonces yo también leí a Marshall Salins a partir de López Austin y leí a López Austin a partir de Marshall Salins, y eso fue una de las influencias formativas básicas en la construcción de mi metodología histórica y de la manera en que he hecho historia de los pueblos indígenas hasta el presente. En ese sentido, realmente yo, es muy frecuente, por cierto, que yo encargue a estudiantes de licenciatura o de posgrado que lean Islas de la Historia, porque me sigue pareciendo un libro revolucionario y fundamental en la constitución de un nuevo campo de conocimiento en el que yo he habitado desde entonces, que es el campo de las historias plurales, o lo que yo llamo ahora la cosmohistoria. Es decir, explicaciones del pasado humano que no buscan reducirlo a un solo devenir, que no buscan plantear que hay un solo proceso histórico que abarca a toda la humanidad, sino que reconocen la pluralidad de los mundos históricos y la divergencia y convergencia que hay en sus interacciones, las divergencias y convergencias que hay en sus interacciones. Pero bueno, estamos aquí, yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a un autor tan brillante como Marshall Salins es también señalar pues, las contradicciones y la complejidad de su propio pensamiento, ¿no? Y creo que justamente el ejemplo central, la historia central de Islas de la Historia, es la historia donde se muestra justamente el alcance, pero también los límites de las interpretaciones históricas de Marshall Salins. La anécdota es muy conocida, y pues la voy a contar aquí brevemente. Marshall Salins, el plato fuerte de su obra Islas de la Historia es una interpretación de la llegada de Cook a Hawái, de su supuesta apoteosis, del hecho de que fue asimilado con el rey, con el dios Lono, el dios invasor que había poblado Hawái originalmente, que había acompañado a los pobladores extranjeros de Hawái originalmente, fue visto como un rey extranjero, como un dios extranjero, y fue endiosado como tal, y luego después de que se fue de Hawái, justo en el momento, aparte en que a Lono le tocaba ir, porque todo esto, perdón, se me olvida decir que toda esta esta apoteosis, este endiosamiento de Cook tiene que ver con el hecho de que su llegada coincidió con la llegada ritual del dios Lono. Cada año el dios Lono regresaba ritualmente en una reedición, conmemoración o presentificación de su llegada original, y Cook llegó en ese momento, fue tomado como el dios Lono y luego se fue, también de pura casualidad, según Salins, en el momento justo en que el dios Lono también se iba.
El problema fue que se le rompió un mástil, tuvo un problema con su barco y regresó un día después cuando nadie lo esperaba, cuando ya se había ido y se supone que ya no iba a venir a molestar más, y entonces fue asesinado. Y entonces la interpretación de esta historia, primero la supuesta apoteosis de Cook como el rey Lono, como el dios Lono, y luego su asesinato porque ya no era el dios Lono, es interpretada por Salins, obviamente en términos de la estructura cultural hawaiana. Él sostiene que los hawaianos, justamente como estaban en el ritual en que anualmente regresaba el rey, el dios Lono, estaban en una expectativa, tenían la expectativa cultural de verlo regresar. Entonces, al llegar estos seres desconocidos en barcos desconocidos, que aparte no se parecían en absoluto al rey Lono, al dios Lono, hay que decirlo, de todas maneras, ellos interpretaron este evento inusitado en términos de su estructura cultural y redujeron la novedad absoluta de Cook, el hecho de que venía de un lugar del que no sabían y que era un tipo de persona que no conocían, lo interpretaron como en términos familiares. Es decir, redujeron esta alteridad y esta singularidad, esta excepcionalidad de Cook a los términos de su estructura cultural y dijeron Cook es Lono. Y entonces por eso fue que lo endiosaron, según Salins, y que lo trataron durante su primera estancia como el dios Lono. Porque era una manera de reducir la contingencia, el carácter impredecible, el carácter inclusive incognoscible de ese extraño que había llegado de la nada, reducirlo a una categoría conocida, reducirlo a una estructura establecida, integrarlo a un cosmos ordenado. Y posteriormente, cuando Cook se fue, pareció confirmar esta estructura. Pero cuando regresó de manera inesperada poco tiempo después, la ruptura con la estructura fue tan clara que de alguna manera era, según Salins, era de alguna manera inevitable que los hawaianos lo mataran. Porque ahora sí ya no podía ser asimilado a la estructura cultural y ahora sí su presencia era una amenaza a la continuidad de esa estructura cultural en sí misma. Inclusive Salins, en uno de los pasajes más interesantes del libro, plantea un perfil psicológico del asesino de Cook y plantea que era un joven que estaba en ascenso y que al asesinar a Cook lo que buscaba era, de alguna manera, por un lado, mostrar su lealtad al rey ante un desafío que parecía, que parecía poner en amenazar al propio rey y por el otro lado establecer su estatus en la sociedad como alguien que defendía las estructuras y los valores de la sociedad. Entonces, la explicación de Salins es realmente, la primera vez que la leí me pareció deslumbrante. Me pareció muy convincente y me pareció que era un ejemplo de cómo precisamente se hacía, interactuaban lo que Salins veía como dos realidades diferentes. Por un lado, las estructuras culturales, y Salins en este sentido es un antropólogo del siglo XX claramente inserto en el pensamiento estructuralista, porque concibe a las culturas como todos ordenados, como conjuntos ordenados, como conjuntos, bueno, para empezar constituidos por oposiciones binarias que construyen sistemas coherentes de pensamiento y de explicación, que se organizan de acuerdo con las lógicas de los códigos lingüísticos y que son en principio que tienden a la continuidad. Es decir, las estructuras son percibidas como mecanismos que se reproducen y que buscan precisamente incorporar los diferentes elementos a sus premisas y a sus reglas de operación. Y por el otro lado, Marshall Salins concibe a la historia como lo contrario de la estructura, como una sucesión de hechos aleatorios, de eventos individuales, de personas irreductibles a la norma, o sea, personas particulares. Y que entonces esta historia aleatoria, esta historia singular, esta historia hecha de eventos impredecibles, pues de alguna manera, en el pensamiento de Salins, no de alguna manera, sino se contrapone de manera radical a la estructura. Porque la estructura es todo lo contrario, ¿no? La historia es aleatoria, la estructura es determinante. Y esa parte es sobredeterminada, ¿no? La historia constituye en eventos individuales, la estructura constituye en relaciones permanentes. La historia constituye en individuos con una individualidad irreductible, la estructura suele integrar las individualidades a marcos que les dan de comunalidad o de identificación con personajes previamente existentes, como supuestamente pasó con Cook, como Lono. Y entonces, pues Marshall Salins ofrecía
una explicación realmente brillante de cómo los eventos impredecibles de la llegada de Cook, los eventos impredecibles del desarrollo de la exploración europea en el Pacífico, fueron interpretados culturalmente por los hawaianos como parte de sus estructuras culturales. Y entonces esta dicotomía entre estructura e historia es uno de los elementos centrales del pensamiento de Salins, y a la vez con el tiempo me he dado cuenta que es quizá uno de los más problemáticos, ¿no? Sobre todo, no tanto por su concepción de historia como estructura, de cultura como estructura, la concepción estructuralista, que es algo que la antropología ha criticado en los últimos 20 años, y creo que nuestros modelos de cultura actual son mucho menos lingüísticos, mucho menos rígidos, mucho menos unitarios. Pero por otro lado, también su concepción de la historia como contingencia absoluta, ¿no? Como algo que escapa por naturaleza a la historia, a la estructura, y que está hecha únicamente de eventos que son de alguna manera impredecibles, o que son parte de cadenas causales que no obedecen a la estructura, sino que obedecen a otros criterios y que por lo tanto se contraponen a las estructuras, ¿no? Pero bueno, cómo llegué a ver este problema fue justamente en los años posteriores. Realmente la obra de Salins fue tan importante para el desarrollo de metodología que seguí estudiando el caso de Lono y el caso de Hawái, porque entre otras cosas se me antojaba como una analogía muy atractiva para explicar la conquista de México, ¿no? Me parecía que a lo mejor había la posibilidad de explicar la manera en que los mexicas habían visto a los españoles en los términos estructurales en que Salins explicaba la manera en que los hawaianos habían visto a los ingleses, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguí leyendo la obra de Salins y me topé justamente con un libro que es muy poco conocido de Salins, que es un libro de 1981 y que tiene un título que me sigue pareciendo espléndido. Se llama en inglés Historical Metaphors and Mythical Realities, A Structure in the Early History of the Sandwich Kingdom. Y en español, esta obra sí no está traducida al español, la podríamos traducir como Metáforas históricas y realidades míticas, la estructura en la historia temprana del reino de Sandwich. El reino de Sandwich, por cierto, es Hawái, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo, con este retruécano típico de Marshall Salins, de las metáforas históricas y las realidades míticas, Salins en esta obra, que es anterior a Islas de la Historia, fue donde desarrolló por primera vez su interpretación del evento de Lono, y justamente dice cómo realmente la llegada de Lono fue interpretada como una histórica, como una metáfora histórica, porque los hawaianos interpretaron la llegada de Cook fue interpretada como una metáfora histórica porque los hawaianos lo asimilaron a Lono de manera metafórica, y entonces redujeron su individualidad histórica a una metáfora general del funcionamiento del orden cósmico. Y por otro lado, como la realidad, el mito se hizo realidad porque en su tratamiento del personaje de Cook y de los ingleses, los hawaianos no solo interpretaron a los ingleses como dioses, sino que al tratarlos como dioses y eventualmente al matar a Cook, lo que demostraron es la primacía de su modelo mítico sobre lo que nosotros llamaríamos el devenir histórico. Es decir, mataron a Cook justamente para volver a armar el modelo mítico, para volver a confirmar la validez de la estructura y para eliminar esa anomalía que parecía poner en peligro la estructura, ¿no? Esta es una interpretación que suena completamente de los años 80, y perdón que la mencione de esa manera, y que creo que apunta a uno de los problemas que siempre tuvo el estructuralismo como una teoría antropológica. Que el estructuralismo era muy bueno para explicar fenómenos globales, era muy bueno para encontrar consonancias y significados culturales intercruzados entre mito, ritual, vida cotidiana, estructuras políticas. Tenía todas esas ventajas, pero el estructuralismo siempre fue muy malo para explicar la agencia individual y las acciones particulares de los agentes históricos. Porque finalmente, como lo que primaba era la idea de la estructura que se reproducía a sí misma, pues los agentes históricos finalmente acaban siendo algo así como peones en esa estructura. Y eso es lo que pasa con la interpretación de Salins en su libro en Islas de la Historia. Primero, en el libro de metáforas históricas, de metáforas históricas y realidades míticas,
de 1981 y luego en su libro de Islas de la Historia de 1985, que finalmente termina por reducir la agencia histórica hawaiana a esta voluntad de preservar la estructura, antes que nada, ¿no? Y entonces, como suele suceder en las interpretaciones estructuralistas, ya no sabe uno si son los agentes individuales o colectivos humanos los que quieren preservar la estructura o es la estructura la que se quiere preservar a sí misma por medio de los agentes, ¿no? Como que finalmente la estructura acaba privando de agencia a los actores históricos individuales, lo cual cada vez me parece más un problema explicativo serio. Y por otro lado, revisando con más detalle, digamos que la gran ventaja del libro de Metáforas Históricas y Realidades Míticas, es escrito unos cuatro años antes que Las Islas de la Historia, es que en ese libro podemos seguir como historiadores, y yo por eso me interesó muchísimo el libro, pude seguir como historiador el trabajo que hizo el propio Salins con las fuentes históricas relativas al asesinato de Cook. Este es un trabajo historiográfico de fuentes que no está presente en Islas de la Historia. Por cierto, en Islas de la Historia, Cook nos presenta una narración perfectamente armada, pero no nos presenta toda la complicadísima interpretación de fuentes, todo el trabajo de acopio de información, todo el trabajo de comparación entre fuentes, que es lo que construye cualquier interpretación histórica y que sí realizó él, por eso su interpretación es tan sólida, y que solo desarrolla realmente en el libro anterior. Digamos que el libro segundo, Islas de la Historia, da por sentado el trabajo historiográfico del libro primero, Metáforas Históricas y Realidades Míticas, pero como historiador, pues a mí me resultó muy interesante leer el libro primero, porque ahí pude ver cómo funcionaba el oficio histórico de Marshall Salins. Y pues lamentablemente debo decir que pues, el resultado de esa revisión fue decepcionante para mí, porque me quedó claro que Marshall Salins no tenía esta sensibilidad historiográfica que es fundamental para la construcción de cualquier explicación. Es decir, Marshall Salins reunía las diferentes versiones que había sobre el asesinato de Cook y las veía básicamente como si fuera, y voy a usar una metáfora que a lo mejor a él no le gustaría, pero que a mí me parece clara, las veía como si fuera como si fueran testimonios casi judiciales que podían ser ensamblados para reconstruir una verdad de los acontecimientos de la llegada de Cook. Es decir, los veía casi como deposiciones o testimonios de testigos que a él le tocaba como juez, de alguna manera, tomar lo verdadero de cada testimonio, desechar lo falso y construir su propia verdad. Y esa visión, que es muy simplista de cómo funcionan los testimonios históricos, le impidió ver, y eso es algo que yo vi, que yo pude ver por mi formación de historiador en los mismos testimonios que interpretaba Salins, una diferencia fundamental, que es la diferencia entre lo que pudo haber acontecido cuando Cook llegó y lo mataron y lo que los propios hawaianos decían de lo que había acontecido 20 años después. Y esa es una diferencia fundamental. O sea, obviamente, 20 años después, cuando los hawaianos pudieron poner por escrito en inglés, en alfabeto latino, sus versiones de lo que había sucedido con Cook 20 años antes, obviamente su visión de lo que había sucedido con Cook 20 años antes no era la misma que la que habían tenido 20 años cuando primero vieron a Cook. Porque en esos 20 años lo que había sucedido básicamente es que los ingleses habían colonizado Hawái. Y entonces la explicación del asesinato de Cook 20 años después en las fuentes históricas que utiliza Cook, que utiliza, perdón, Salins, para hablar de ese asunto, es una explicación construida ya bajo el régimen colonial y es una explicación que sobre todo obedece a los intereses de los hawaianos 20 años después en su nueva relación con el régimen colonial que los está sometiendo crecientemente. Y entonces, cuando uno lee estos testimonios, queda claro, en primer lugar, que los hawaianos pues, tenían un problemón. Habían matado a Cook y ahora en estas historias básicamente querían demostrarle al rey y a los ingleses, al rey de Inglaterra y a los ingleses, que pese a que habían matado al primer capitán inglés, en realidad ellos eran amigos de los ingleses. Entonces, buena parte de las historias de estos testimonios históricos del asesinato de Cook son justificaciones a posteriori del mismo, para de alguna manera exculpar a los hawaianos de haber matado al primero de los colonizadores que luego habían venido a colonizarlos, ¿no?
Entonces tienen un elemento de excusa histórica, ¿no? Eso es algo que Marshall Salins no percibe. Y por otro lado, no percibe que justamente dentro de esta reinterpretación, la utilización de la explicación religiosa sirve no tanto como una explicación de lo que hicieron los hawaianos 20 años antes, sino como una explicación que construyen los hawaianos 20 años después para que los ingleses no los culpen por haber matado a Cook. Es decir, le dicen, pues es que lo tomamos por Dios, pero luego pues regresó y ya no era Dios, y entonces lo matamos por error. Pero, y esto es el punto fundamental que Marshall Salins no alcanzó a ver en su obra, que como historiadores nunca podemos reducir la interpretación que sea, las interpretaciones que se hacen a posteriori y verlas como reflejo directo de lo que sucedió en el momento. Siempre tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta la distancia temporal, las mediaciones, las negociaciones, las manipulaciones, todo eso que hay en la construcción de una explicación histórica de un evento de los tiempos originarios, de un evento del pasado. Y eso es algo que Marshall Salins, como tiene esta visión tan empiricista de la historia, como lo opuesto de la estructura, y como tiene, y eso es algo que nunca superó, la visión de la historia como una sucesión de hechos reales y de acontecimientos individuales, pues realmente lo que él cree de una manera ingenua es que estas versiones construidas por los hawaianos 20 años después de veras son un reflejo transparente de lo que los hawaianos pensaban 20 años antes y de cómo actuaron 20 años antes. Y eso pues es muy problemático porque pues cualquiera que haya trabajado con este tipo de testimonios sabe que 20 años es una eternidad y que la reinterpretación que se puede hacer en 20 años es profundísima y que nunca debe confundirse una reinterpretación con lo que sucedió. Desde luego que hay una cadena causal entre lo que sucedió y las interpretaciones de lo que sucedió. Desde luego que las interpretaciones de lo que sucedió no son meros inventos y manipulaciones ideológicas y puro mito. No, hay, aparte, el hecho de que los ingleses también sabían lo que había sucedido, pues desde luego limitaba la capacidad de los hawaianos, en todo caso, de manipular o de mentir. Pero no se trata de eso, sino se trata que, de hecho, en términos históricos, yo la conclusión que saqué de leer el libro de Metáforas Históricas y Realidades Míticas era precisamente que Marshall Salins lo que nos había ofrecido era una interpretación muy interesante de la manera en que los hawaianos interpretaron el asesinato de Lono 20 años después del asesinato de Lono. Pero no nos había ofrecido una explicación convincente de lo que fue, perdón, del asesinato de Cook, interpretaron, perdón, siempre confundo a Lono y Cook, ya ven, perdón, en ese sentido sí soy seguidor de Salins, pero digamos que Salins no nos puede presentar una interpretación de lo que realmente sucedió cuando Cook llegó y lo mataron, porque esa es inaccesible. Esa no hay ninguna fuente del momento que nos la dé, y confundir la interpretación que hicieron los hawaianos 20 años después con lo que pensaron e hicieron 20 años antes es un error histórico que, pues, lamentablemente invalida buena parte del argumento de Cook, de Salins. Interesantemente, lo invalida en términos históricos y no estructurales. O sea, finalmente, la interpretación que los hawaianos hicieron del asesinato de Cook 20 años después sí es una reincorporación de ese asesinato a sus estructuras culturales por varias razones. Uno, porque les conviene para expulsarse, y dos, porque finalmente los hawaianos están dándole sentido a esos acontecimientos dentro de sus propios marcos de interpretación histórica. Entonces, digamos que sí es la estructura prima sobre los eventos, pero el problema es que esa reinterpretación hawaiana no tenemos ninguna manera de estar seguros de que fue lo que determinó la actuación de los hawaianos 20 años antes. Entonces, esa primacía de la estructura como determinante de la acción humana es más un artefacto de las propias interpretaciones históricas que se hacen a posteriori que una explicación convincente de la acción histórica en los momentos. Entonces, inclusive, yo diría que esta dicotomía que establece Salins entre estructura y acontecimiento de alguna manera le impide a él ver más allá de la estructura y confundir la estructura con los acontecimientos. Entonces, bueno, digamos que es un gran, digamos que en términos metodológicos su propuesta es muy interesante, pero a mi juicio esta falta de reflexión histórica o esta visión demasiado empiricista de la historia le impide escapar de su propio estructuralismo, por así llamarlo. Bueno, después de discutir islas de la historia, en la segunda parte de mi conferencia me referiré con más detalle a la última obra de Salins, a
el libro Sobre los Reyes, que escribió con David Graeber, y que, como les decía, pues es una muy ambiciosa obra de interpretación de antropología comparativa, que lo que busca es explorar lo que los propios autores llaman como el origen del poder político, y busca demostrar que en la mayoría de las sociedades el poder político, sobre todo la realeza, es concebido como algo externo a la sociedad, y que los reyes son vistos como extranjeros, como invasores, o inclusive a veces como dioses en relación a los seres humanos, pero que siempre son vistos como seres que son ajenos al cuerpo social, y que por eso lo que ejercen es un poder que de alguna manera es externo y que se impone sobre las relaciones que establecen los otros seres humanos dentro del orden social. Esta interpretación, que es muy ambiciosa y que incluye discusión de realezas sagradas en Madagascar, en Congo, entre los Chiluk, en diversas sociedades africanas, oceánicas y americanas, incluye también un capítulo que escribió Marshall Salins específicamente sobre los reyes extranjeros de los Mexica, que, pues entre otras cosas, la razón por la que supongo fui invitado a este congreso, bueno, según me explicaron los organizadores, fue justamente para discutir esta aportación de Marshall Salins a nuestro conocimiento de Mesoamérica. Esta obra en general de los reyes, este libro sobre los reyes de Salins y de Graeber, me hace pensar en un libro, en otra obra póstuma de David Graeber, que, bueno, este libro no fue póstumo, pero la obra póstuma de David Graeber con David Wengrow fue este libro que acaba de salir recientemente, que se llama El origen de todo, una nueva historia de la humanidad. Y creo que es un libro realmente muy interesante, en que Graeber y Wengrow, pues básicamente lo que plantean es una crítica profunda a las visiones evolucionistas de la historia humana, y plantean que los temas centrales de estas visiones evolucionistas, como el origen de la desigualdad social, el origen del poder político y la formación del Estado, son preguntas falsas, porque en realidad no, ninguna de estas cosas se iniciaron de una vez para todo y de una manera irreversible, ni son elementos naturales de lo que se llama complejidad social, sino lo que demuestran es que la historia de la humanidad, pues, ha tenido muchos casos de centralización política, muchos casos de descentralización, y lo que hay es una pluralidad de formas de organización que no obedecen a esta visión lineal evolucionista, que supone que la mayor complejidad, la mayor centralización y la mayor desigualdad son inevitables en todos los regímenes sociales, ¿no? Aquí hay, desde luego, pues, una reflexión política muy interesante también. Y pues creo que el libro sobre los reyes, que escribió Graeber con Salins unos años antes, pues es parte de esta muy encomiable y muy admirable interés por hacer nuevas síntesis globales, ¿no? Síntesis globales que respondan sobre todo a este tipo de evolucionismo barato que se ha difundido en los últimos años con las obras de Jared Diamond o de Noah Harari, que en el fondo, pues, es un etnocentrismo que vuelve a, pues, a poner a Occidente en la cumbre de la evolución social, pues, por puro y simple etnocentrismo. No tiene muchos argumentos más allá de eso, pero que se disfraza en un discurso científico evolucionista, que justamente tanto Graeber y Wengrow en su libro de El origen de todo, como Salins y el propio Graeber en su libro de los reyes, pues tratan de cuestionar, ¿no? Pues como les decía, la obra es muy interesante, tiene una reflexión que, por cierto, es clásica en la antropología. O sea, el tema de los reyes sagrados o de la realeza sacramental, pues está desde la rama dorada de Fraser, y ha sido un tema recurrente en los análisis antropológicos, sobre todo alrededor de la figura del sacrificio del rey, ¿no? Porque muchos de estos reyes extranjeros son luego reyes que son asesinados o sacrificables justamente por su extranjería, ¿no? El hecho de que no sean iguales a los otros seres de su sociedad los hace, por un lado, muy poderosos, pero luego en algún momento los vuelven las víctimas sacrificiales ideales, ¿no? Entonces, bueno, respecto al capítulo de Salins sobre los mexicas, la realeza extranjera de los mexicas, pues lamentablemente no tengo más que expresar decepción. O sea, me parece que, si bien tiene algunas ideas que pueden ser interesantes, su interpretación de la realeza mexica no es realmente original y no aporta una comprensión que nos permita entender de manera más profunda las dinámicas políticas de Mesoamérica. Creo que esto a lo mejor no era el objetivo de Salins, porque de hecho el capítulo que escribe sobre los mexica tiene más información sobre otras sociedades que sobre los propios mexica. O sea, los mexicas no le interesan en sí mismos,
y no le interesan tampoco en relación con otras sociedades mesoamericanas. Estudia el caso de los mexicas completamente aislado de lo que podrían ser el caso de los reyes mayas, que por cierto sí son mencionados en el libro de Graeber y Wengrow, de lo que podrían ser las otras organizaciones sociales no centralizadas en Mesoamérica, como sería el caso de Tlaxcala o Teotihuacán, según la hipótesis de Graeber y Wengrow. Y entonces lo que hace es, más bien, compara a los mexicas no con su ámbito cultural mesoamericano, sino con ámbitos culturales completamente diferentes, ¿no? En algún momento habla de unos reyes que están, de un grupo de reinos que está en Tanzania, y encuentra una cantidad de similitudes absolutas con las historias de migración de los mexicas y con la visión de los mexicas, pero que la verdad, pues son coincidencias puramente causales, que no ofrecen una explicación histórica de cómo surgió la realeza mexica ni de cómo surgió la realeza en estas sociedades africanas, sino que más bien obedecen a una perspectiva comparatista que está buscando lo que parecen ser estructuras similares en contextos diferentes, muchas veces ignorando por completo los contextos. Entonces creo que esto se puede ver en el caso de los mexicas, que es al que me concentraré, en varios elementos. En primer lugar, Marshall Salins basa toda su interpretación e inicia su capítulo con la cita clasiquísima y muy conocida y muy problemática del discurso que supuestamente Moctezuma le dio a Cortés al recibirlo en México Tenochtitlan en noviembre de 1519, y que Cortés supuestamente transcribió en su carta de 1520, un año después, y en el que Cortés le dice, que Moctezuma le dice a Cortés que los propios mexicas saben por sus historias que su rey, que son descendientes de un rey que vino del extranjero, y que ese rey extranjero se fue alguna vez y que lo han estado esperando para que regrese. Y que Cortés supuestamente es el rey que ha regresado y que por lo tanto Moctezuma le entrega su poder y se somete a él como un rey extranjero. Esto, desde luego, Marshall Salins reconoce que la mayoría de los historiadores ya no creen para nada en la veracidad de este discurso, en la veracidad de este discurso de Cortés. De hecho, pues, si había todavía personas que lo defendían, que defendían la verdad histórica de este discurso, en los últimos 10 años, los trabajos de Matthew Restall y de otros autores han demostrado que no hay el menor fundamento ni en este discurso ni en casi nada de lo que nos cuenta Cortés sobre la conquista, ¿no? Entonces, que lo tenemos que tomar en cuenta como una ficción histórica española. Y que, por otro lado, sí parece reflejar algunas ideas indígenas, pero no las refleja de una manera que sea fidedigna, sino las refleja únicamente en función del interés de Cortés. Y el interés de Cortés era crear una ficción, que Moctezuma le había entregado el imperio y que por lo tanto se había sometido pacíficamente a los españoles. Y esta ficción, Cortés la basa justamente en esta idea de que los españoles son los sucesores de este rey que se fue en el pasado. Pero esta es una idea que probablemente no tenía Moctezuma mismo, sino que en todo caso es una reinterpretación que hizo Cortés de lo que sus aliados toltecas, los señores de Cempoala, los señores de Axapulco y Tepeyagualco, que habían sido sus primeros y fueron sus más fieles aliados, fueron los que lo introdujeron realmente al mundo mesoamericano antes de los tlaxcaltecas. Estos aliados, que eran toltecas, le habían contado Quetzalcóatl. Y entonces muy probablemente Cortés se había dado cuenta que hablar de Quetzalcóatl era algo que le convenía porque podía haber una identificación entre Quetzalcóatl y los españoles. Y eso es de lo que está hablando Cortés, de su propia interpretación de lo que había oído de los indígenas, pero realmente no está reflejando una estructura o una visión mesoamericana. Y el problema de Marshall Salins es otra vez el confundir los testimonios históricos con la historia, ¿no? Él utiliza este discurso, que es completamente ficticio, como la base, como el fundamento de una interpretación de la realeza mexica, que por lo tanto pues resulta fallida. En primer lugar, resulta fallida por varios casos. A lo largo de su análisis, Salins habla de reyes extranjeros, por un lado, que serían individuos que vienen de fuera y que se convierten en reyes, que sería un poco la idea de este Quetzalcóatl. Pero por otro lado, habla de pueblos extranjeros. Y entonces, por ejemplo, dice, los reyes mexicas eran reyes extranjeros porque pues, eran descendientes de Quetzalcóatl, que había venido de lejos y que se había, según Cortés, y de hecho, los relatos del origen de Quetzalcóatl en Mesoamérica no nos hablan que haya venido de lejos, para nada, más bien es completamente autóctono. Y pero bueno, eso no lo sabe Salins. Y luego, por otro lado, nos habla de estos reyes, y nos habla de los mexicas como un pueblo extranjero.
Y entonces comete el error de conjuntar los dos elementos, cuando no son conjuntables. Los reyes de México y Tenochtitlán no eran mexicas, eran colhuas, y no participaron de la migración mexica desde Aztlán hasta México y Tenochtitlán, suponiendo que haya sucedido, ¿no? Ese sería otro tema, pero que no vamos a discutir ahora, ¿no? Y entonces realmente lo que sucede es que entonces Marshall Salins está cometiendo aquí un error conceptual, porque una cosa es que los mexicas fueran un pueblo migrante y otra cosa es que sus reyes fueran extranjeros. Y los reyes mexicas no son mexicas, son colhuas. Esa es una distinción que pues Marshall Salins no puede hacer porque desconoce la historia dinástica de los reyes toltecas, ¿no? Y entonces, por otro lado, al empezar a hablar de pueblos extranjeros y de pueblos autóctonos, que por cierto es una terminología que es muy pertinente en Oceanía, pero que en Mesoamérica se empieza a difuminar muy rápidamente, porque en un momento Marshall Salins dice, los pueblos chichimecas son los extranjeros y los pueblos toltecas son los autóctonos. Pero no toma en cuenta que Quetzalcóatl era el rey de los toltecas y que entonces si era el rey extranjero, ¿cómo puede ser el rey de los pueblos autóctonos? Esa es una contradicción que no se da cuenta. Y a continuación dice que en otros momentos resulta que no, que los chichimecas son los autóctonos y los toltecas son los extranjeros. Y en realidad, pues lo que no está entendiendo es que la dicotomía entre chichimecas y toltecas no tiene nada que ver con quién es extranjero y quién es local. Que hay momentos en que los toltecas son los autóctonos y los chichimecas son los invasores, y hay otros casos en que los chichimecas son los autóctonos y los toltecas son los invasores. Es decir, que no es inherente ni a los chichimecas ni a los toltecas ser extranjero o ser autóctono. Y por otro lado, comete el error muy frecuente en la historiografía, pero ya superado en la historiografía mesoamericana, que es confundir las identidades culturales tolteca-chichimeca con grados de civilización. Y entonces repite los prejuicios de los historiadores europeos del siglo XVI que decían que los chichimecas eran bárbaros y que los toltecas eran civilizados. Y creo que justamente pues, los trabajos de varios mesoamericanistas, entre los que yo me cuento, y entre, desde luego, está el brillantísimo trabajo de Guillermo Olivier sobre cacería y sacrificio, han demostrado justamente en los últimos años que la relación entre toltecas y chichimecas no es una relación entre dos formas de civilización diferentes, entre dos organizaciones sociales diferentes, y que no hay una cuestión evolutiva que los pueblos pasen de un estado chichimeca bárbaro a un estado tolteca civilizado, que todo eso han sido malas interpretaciones occidentales, sino que en realidad lo que hay entre toltecas y chichimecas son el establecimiento de relaciones de intercambio que llevan a la constitución de una identidad complementaria, porque finalmente todos los pueblos del posclásico del centro de México y pues de buena parte de Mesoamérica eran a la vez toltecas y chichimecas. Y eran a la vez toltecas y chichimecas porque habían participado, y eso es lo que nos relatan sus propias historias, habían participado en procesos de intercambio cultural con otros pueblos diferentes. Así los toltecas, generalmente hablamos de cómo los chichimecas absorbieron rasgos culturales toltecas y de eso se ha construido todas estas narraciones hipercursis de la aculturación de los chichimecas y de la bondad de los toltecas que educaron a los bárbaros chichimecas, un poco en el tono de Kirchhoff y de León Portilla, que son narraciones evolucionistas sin el menor fundamento, y nunca ha hablado de los casos en que los toltecas son chichimequizados, en que los toltecas reciben elementos culturales de los chichimecas y se modifican como tales. Lo que hay aquí no es un proceso evolutivo, no es una contraposición entre nativos y extranjeros, no es una contraposición entre formas de organización diferentes, sino lo que hay son procesos de intercambio entre diversos grupos que tienen repertorios culturales complementarios, que lo que generan son nuevas identidades complementarias. Todo esto, desde luego, escapa completamente al modelo del rey extranjero de Salins. Ahora, por otro lado, el modelo del rey extranjero, sí, entonces digamos que en términos de grupos étnicos, la idea de la extranjería en Mesoamérica es mucho más complicada que el simple modelo autóctonos alóctonos, autóctonos extranjeros, o del simple modelo bárbaros civilizados, que son los modelos comparativos que Salins emplea. Y por el otro lado, si nos referimos a la figura individual del rey, desde luego que hay elementos para concebir al rey mexica como un rey divino, como un rey divinizado, no un rey divino, un rey divinizado, y como un rey no extranjero, sino extranjerizado. Esos son, pues son temas que también ha desarrollado Daniel Deuff y que para ella es el elemento central de la realeza mexica. Y debo decir que la obra de Deuff me convence tampoco como la obra de Salins. No me parece que sean interpretaciones realmente completas de cómo funcionaba el poder en Mesoamérica, porque omiten muchos elementos. En primer lugar, llama la atención que Salins hable todo el tiempo de reyes
como figuras individuales. Habla del rey mexica como si hubiera habido realmente un rey mexica. Y lo que no toma en cuenta es que en la estructura política de Tenochtitlán había un tlatoani y había un cihuacóatl. Y el poder era compartido entre el tlatoani y el cihuacóatl. Digamos que las fuentes del periodo colonial enfatizan mucho más la figura del rey porque lo interpretan las estructuras políticas mexicas en términos de las estructuras políticas mediterráneas europeas que tienen reyes individuales que siempre son varones. Pero eso no significa que el poder de los reyes mexicas funcionara así en tiempos prehispánicos. De hecho, la Crónica X, que es una de las mejores fuentes que tenemos para la historia política mexica, enfatiza en todo el tiempo la primacía, bueno, la no la primacía, pero sí el carácter complementario del cihuacóatl en todas las decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, hablar de un rey extranjero cuando el rey en realidad es parte de un sistema de gobierno dual, pues se vuelve muy difícil, ¿no? ¿También el cihuacóatl sería extranjero? ¿O será que el modelo de rey extranjero simplemente no funciona para los mexicas? Ese sería un punto. Por otro lado, otra cosa que no toman en cuenta estos modelos es el hecho, bueno, para seguir hablando de los poderes duales, en todas las sociedades mesoamericanas había poderes duales. Es, lo que es excepcional más bien, quizás solo sea exclusivo de los casos mayas, es que haya reyes individuales, ¿no? Entonces, la figura del rey varón extranjero es más una fantasía occidental o una proyección occidental o una proyección antropológica que la realidad política de Mesoamérica. Y luego, pues ya para terminar con este comentario, señalaría también que otro elemento que es problemático de la interpretación de Salins es que, como les decía, el rey, los rituales de coronación que Salins incluye en su interpretación, los rituales en que una persona se convierte en tlatoani, sí implican un proceso de muerte y resurrección, renacimiento, que hacen que la persona renazca como una persona que ya no es meramente humana, sino que tiene elementos de divinidad. Y en efecto, los tlatoque, los gobernantes mexicas, habían sido divinizados en ese sentido. Pero bueno, en primer lugar, no eran los únicos cargos divinizados. También el cihuacóatl era divinizado, seguramente, aunque sobre eso tenemos menos información. Y también varios otros cargos sacerdotales claves del Estado eran divinizados. Y no olvidemos también que había Ixitla. Es decir, que era frecuente la práctica de divinizar a seres humanos para convertirlos en imágenes vivientes, en representantes terrenales de los dioses. Entonces, digamos que el rey divinizado no es una excepción en el sistema mexica y no lo convierte en un ser que lo diferencie de todos los demás seres. El rey es divinizado lo mismo que el Ixitla de Tezcatlipoca, que es un joven que no tiene nada de poder. Y entonces, más bien, habría que entender esa divinidad del rey de una manera más compleja, ¿no? El rey no es propiamente un extranjero, sino es justamente una persona que justamente por ser a la vez de la dinastía tolteca, por ser a la vez rey de los mexicas y por tener a la vez esta divinización, lo que se convierte, desde mi interpretación, es en una figura intermediaria. Y por eso su nombre es Tlatoani, el que habla. Es decir, es el que permite que se comuniquen los diferentes ámbitos cósmicos. Digamos que lo que tiene el rey, y aquí retomo las ideas de Carlos Severi, lo que tiene el rey es una personalidad compleja. O sea, al divinizarse no deja atrás su humanidad tolteca y mexica, sino que de alguna manera la complementa y funciona porque es a la vez mexica, tolteca, dios, y porque a veces puede ser descendiente de Quetzalcóatl, pero en el ritual de Quetzalcóatl es un chichimeca y es descendiente de los chichimecas, y porque puede ocupar muchos lugares al mismo tiempo. Y otra vez, eso no es exclusivo del rey. También otros personajes claves en el ámbito, en la realidad social y en la realidad religiosa mexica podían ocupar estas posiciones. Y entonces, más bien, lo que nos vamos es que para poder entender cómo se constituye el poder en Mesoamérica, pues no simplemente lo debemos comparar con sistemas sociales relativamente similares que existen en otra parte del mundo, sino tenemos que hacer una explicación profunda de Mesoamérica que tome en cuenta las nociones de persona, que tome en cuenta las nociones de identidad colectiva, que tome en cuenta las nociones de corporalidad, que tome en cuenta que en Mesoamérica la frontera entre hombres y dioses no es ni de broma tan grande como la que existe en otros sistemas. Y entonces decir que el rey es divino, pues no lo hace excepcional, porque hay muchos seres humanos que también son divinos, ¿no? Entonces, pues realmente, pues ya para terminar esta presentación, ya me llevé la hora, discúlpenme,
realmente hay mucho de qué hablar de la obra de Marshall Salins, y creo que pues realmente el mejor testimonio que le podemos dar a este enorme antropólogo, y digo, y no, ya no tuve tiempo de hablar de todas las cosas maravillosas que he leído en su obra, de la economía de la edad de piedra, de los sistemas políticos segmentarios, de muchas de las, de su maravilloso libro sobre tristes tropes y la crítica a la visión francesa de la colonización. O sea, realmente es un autor del que podríamos hablar días enteros, pero creo que pues, el mejor homenaje que le podemos hacer a cualquier autor es no solo señalar sus aportaciones, sino también de una manera siempre crítica y siempre respetuosa, señalar los límites de su pensamiento. Creo que Marshall Salins fue clave en el momento en que el estructuralismo se fue haciendo más histórico y también en el momento en que la historia se fue haciendo más cultural. Y que justamente esa avenida para juntar los dos mundos que parecían completamente incomunicables antes de eso, la abrió Marshall Salins, entre otros autores, como Alfredo López Austin en México, y que pues nosotros, nuestra generación de académicos, hemos transitado en esos caminos que ellos abrieron, pero por otro lado, era inevitable que esos caminos nos conducieran a lugares diferentes en los que ellos empezaron. Y qué mejor homenaje puede haber a la obra de un autor que poder decir que nos ayudó a pensar diferente de como el mismo autor pensaba. Y creo que Marshall Salins es un pensador de esos que nos van a permitir cuestionarlo y al cuestionarlo, aprovechar sus ideas brillantes y siempre ir más allá y siempre aprender cosas nuevas. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues bueno, a la distancia, un agradecimiento a Federico Navarrete por esta conferencia. Se ajustó al tiempo, le habíamos pedido una hora y fue extenso y generoso con él mismo, cosa que siempre se agradece para un colega. Pues yo no quisiera como perder el ritual de preguntar si después de la conferencia de un colega, así él esté ausente, no habría alguna duda, comentario, pues solamente más bien a manera de eso, de duda, de comentario. No está físicamente Federico para contestar, pero… Y también preguntar si en la transmisión en vivo no hubo comentarios también sobre la participación de Federico y pues leerlas y que queden registradas en el streaming. Pues parece que no necesariamente. Pues bueno, con la participación de Federico casi cerraríamos estos dos días de trabajos de este homenaje. Yo recuerdo que cuando Polo Trejo me escribió y después me llamó para comentarme de este proyecto, pues como siempre se veía lejos, uno nunca piensa que el tiempo realmente llega a concretarse, pero a cada capillita le llega su fiestecita y pues la preocupación de los organizadores, de Margarita, de Polo, era justamente pues la asistencia, la presencia. Ayer mismo se decía que cuando Marshall Salins estuvo aquí de cuerpo presente, pues el auditorio tenía una capacidad que se había sobrepasado. Pero lo que queda muy claro es que el tiempo cambió, que las cosas, ¿no?, como decía el poeta, que nosotros los de entonces ya no somos los mismos y que en efecto pues no podríamos proceder como si nada hubiera pasado con una pandemia, con pues muchas cosas que de repente nos separaron. Y justamente aquí en el cartel que tengo frente a mí de este homenaje, Volver a Verte, pues fue tal vez este un primer ejercicio de reencontrarnos cara a cara, de poder saber quién está detrás del cubrebocas, qué más podemos seguir haciendo. Hace un rato comentaba con Severín, ya hacía falta algo presencial y va a seguir haciendo falta muchas cosas presenciales. En la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en este museo, en todos los centros INAH, pues seguramente también hay ese anhelo de volvernos a ver, de seguir trabajando, de seguir coincidiendo, de seguir debatiendo, de seguir encontrándonos para volver a desencontrarnos, ¿no? Como este epígrafe que Levi-Strauss pone
citando a Franz Boas, pareciera ser que los universos simbólicos están destinados para ordenarse y automáticamente volverse a desordenar, pues tal vez así también nuestra experiencia humana, volver a juntarnos, volver a separarnos, seguir yendo y viniendo. Yo cerraría esta mesa pues evocando justamente esta necesidad de poder seguir haciendo de la antropología un ejercicio que nos haga pensar juntos, aunque no nos haga pensar igual. Y de hecho sería lo deseable, no pensar igual, huir del pensamiento único, seguir compartiendo esta pluralidad de opiniones, en este caso en torno a Marshall Salins y a lo que nos siga viniendo más adelante. Pues me gustaría mucho pedirle a Polo y a Margarita que subieran, justamente pues para darle ahora sí ritualmente, no sé si míticamente, se quedó ahí el debate abierto entre el doctor Jáuregui y Alessandro, ¿no?, sobre la relación entre mito y rito. Pero bueno, hagamos ahora el rito de la clausura y pues pedirle a nuestros colegas que se acerquen por aquí y darles la palabra. Yo creo que dejamos a Margarita en medio. Y bueno, pues en esto no hay liturgia, se puede ser creativo para clausurar esto. Entonces, pues, por favor. Bueno, le voy a ceder a Polo la enunciación de la clausura formal, pero simplemente quisiera agradecer mucho bueno, a Polo por la idea de que hiciéramos este homenaje, que me entusiasmó muchísimo, a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México por su apoyo para colaborar en la organización de este evento, a Carlos por su moderación y por también su entusiasta colaboración, y pues a todas y todos los que siguieron el evento aquí. A algunos nos dio mucho gusto reencontrarlos, nos dio mucho gusto conocer a otros, a otras y a otros. Sobre todo fue un evento pensado en los estudiantes de las escuelas del INAH, pero también los y las estudiantes de las escuelas del INAH y también de otras escuelas de antropología, pensando sobre todo en lo que representa una figura como Marshall Salins, que a partir de mirar en los intersticios, visualiza otras formas siempre posibles de hacer antropologías, de hacer preguntas que van a resultar siempre en posibilidades, y eso es siempre muy esperanzador, ¿no? Creo que este homenaje nos ha mostrado, a partir de las excelentes participaciones que tuvimos a lo largo de los dos días, pues que el trabajo de Marshall Salins, su legado, tiene un potencial enorme, una trascendencia enorme en los trabajos que hacemos, pero sobre todo que, como comentaba ahorita Federico Navarrete, nos permite hacer cuestionamientos y entonces con imaginación y creatividad pensar en otras formas de intentar responder a esos cuestionamientos, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un evento que en muchos sentidos cumplió la expectativa con la que fue pensado. Esperamos que lo hayan podido disfrutar y seguir, y sobre todo esperamos que las generaciones de antropólogos, antropólogas en formación, pues hayan podido seguirlo a través de las redes sociales, a través de los distintos canales por los que se transmitió y también quienes estuvieron aquí, y pues sirva de inspiración y de motivación para seguir adelante en su formación antropológica. Y bueno, pues con eso agradezco muchísimo a quienes aceptaron nuestras invitaciones para participar. La verdad es que escuchamos ponencias y reflexiones interesantísimas, y pues le cedo el micrófono a Polo para que haga la clausura formal. Gracias, Margarita. Quiero agradecer a varia gente, además de Andrés, es que siempre los pienso Margarita y Andrés juntos. A Margarita, a Carlos, y como decía Margarita, esto fue pensado mucho en función de las escuelas, ¿no? El instituto en general, pero las escuelas en particular están atravesando una crisis, y es importante, ¿no? Y aquí en el museo, pues la etnología nunca ha salido de su crisis desde el 64, ¿no?
Entonces, entre las escuelas en crisis y el museo en arqueología es un escándalo si alguien chupa una pieza, ¿no? Si se echan a perder las piezas de etnografía, eso no importa y nadie va a brincar por ellas. Y así es, entonces desde el museo me interesa que venga la gente aquí al museo, los estudiantes, los antropólogos sociales, porque la mitad de este museo depende de esta disciplina que desgraciadamente no se le hace justicia aquí. Y en las escuelas, bueno, es una historia que nos llevaría mucho tiempo, pero hay una crisis en nuestras escuelas y es importante. Y nuestro trabajo, como lo decía Lomnitz en algún momento, es pues trabajar para, desde nuestra trinchera, hacer que las ENAS, bueno, la Escuela del Norte de México y la Nacional de Antropología, pues recuperen, no recuperen, vayan más allá de donde están ahora. Quiero agradecer a todo el equipo del museo, a los de cabina, al equipo de transmisión que está allá arriba, a Alejandra y Marieta, que son las compañeras con los micrófonos y que pusieron el café, a los compañeros de Lina que están en el stand de venta, pues porque todos somos parte de este asunto, ¿no? O sea, y el evento salió bien y salió bien porque todos estuvimos aquí. Y obviamente los agradecimientos a los que asistieron, a los ponentes. Yo me voy con una sensación de que tengo que leer todo y no sé si me va a dar la vida. Alguna vez Jesús decía que hay que superar ese vértigo de decir, tengo que leer a todo Marshall Salins, ¿no? Y, pues no sé. Pero bueno, gracias a los que se conectaron y bueno, pues no queda más que decir que esto ya se acabó. Muchas gracias y declaro clausurado este evento.